Hola mis pequeños diablitos y bienvenidos de nuevo a un pedazo de tuning de estos coches que sacan en las actualizaciones. Bueno, actualizaciones. Es que no se puede llamar actualización exactamente. Coches que sacan sueltos para tunear para que te gastes más dinero. Aquí estamos con el nuevo Sabre Turbo y nos vamos a meter en el Beni ya de cabecita, directitos, porque tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver cómo queda este coche, en verdad. Tengo muchísimas ganas de ver cómo queda porque es un coche que me gusta muchísimo, me llama bastante la atención. Así que, sin más, vamos a ver. ¡Surprise, motherfucker! ¡Qué guapada de coche! ¡Cómo brilla! Dios mío, brilla tanto que me está dejando hasta ciega. Vamos a meterle todo a tope. Vamos a ver qué especialidades le podemos poner, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Para choques trasero. Vale, blanco, perfecto. Chasis, jaula antihuerco. Es tan blanco que no veo. Es el problema. Vamos a tener que venir de este lado. Así. Vale, perfecto. Creo que se lo voy a dejar en cromado. Ahí, perfecto. Motor, bloque de motor. Veamos qué tiene por aquí. Dame una sorpresita, algo nuevo. Nada nuevo. Así que se lo vamos a poner cromado también. Filtro de aire. Veamos. Nada nuevo. Tenemos siempre lo mismo. O sea, tampoco es mucha cosa la que tenemos aquí para personalizar. Así que a ver si Rockstar se estira un poco, ¿eh? Y saca algo bueno. Aparte de esto, explosivos, calandra. Vamos a ver. Vamos a ponérsela negra, creo yo. No sé por qué la he puesto negra en realidad, porque ahora mismo estoy en dudas. Creo que se la voy a poner de color, mejor. Sí, se la voy a poner de color. Capó, veamos. Tampoco tengo ni la menor idea de qué capó le voy a poner. Madre mía, no quiero que salga motor porque cuando vamos en primera persona tenemos el problema de que no vemos. Claxon nunca le pongo, hidráulica. Se lo vamos a poner a tope, en V. Interior, tapicería, diseño. Puf, aquí viene el problema de los problemas. Piel, sí, se lo voy a dejar de piel, sin más. Porque no me gusta el tapizado de animales. Color de tapicería, pues no sé, si ponérselo un morado. Lo voy a poner en morado. A ver, que no tengo ningún coche en morado todavía. A ver si encontramos alguno. Veamos, veamos, veamos dónde están los morados. Por cierto, daros las gracias a todos por las preocupaciones de mi garganta y esas cosas. Estoy ya mucho mejor, creo que ya se nota, por supuesto. Estoy ya mucho mejor, así que no hay problema ninguno. Vamos a salir adelante como loquitos todos juntos. Y no nos queda nada para llegar a los 100.000 diablitos. Estoy súper, súper, súper nerviosa. Tengo muchísimas ganas de llegar, os lo juro. Tengo tantas ganas que yo creo que se retrasa por eso, ¿no? la ansia viva que tengo. Así que esta ansia viva os va a decir que os suscribáis al canal si queréis que siga subiendo estos vídeos tan chulos, tan molones. Y ya veréis qué sorpresa tenemos para los 100.000. Veréis, os va a sorprender muchísimo. Vale, este volante, placa de cambio. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pásalo, 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 pásalo. Pues no sé cuál poner, la verdad. ¿Qué decís vosotros? Vamos a ponerle esta. Porque sí, placas. Vamos a buscar San Andreas, la de siempre, con el neón. Altavoces. Vamos a poner los redondos, ya que el coche es muy cuadrado en sí. Y si le ponemos ya uno cuadrado, pues va a quedar un poco feo. Color de la luz. Se lo voy a poner también morada, como lleva al interior. Vamos a ver. Para encontrarlo, o se lo ponemos así. Medio. Sí, se lo vamos a poner rosa. Vale, por dentro ya está. Luces. Luces de xenón. Perfecto, kits de neón. Diseño de neón, se lo ponemos completo y esperamos al final para saber el color que le vamos a poner. Cubierta. Contorno de líneas azules. No me gusta. Contorno de líneas amarillas. Rayas. Bueno, no me acaba de gustar el infierno tampoco. Este sí me gusta mucho. A mí es que el tema así de las mujeres me encanta. O sea, no me gustan las mujeres. Quiero decir que los dibujos en sí. Bueno, en fin, dejémoslo. Vamos a ver. ¡LOL! ¡Qué bonito! Me gusta mucho el morado. Me gusta mucho el morado. Y creo que se va a quedar tal cual. Como ya sabemos el color y la base que va a llevar, se lo vamos a dejar así. Así que nos vamos a ir a las luces. Perdón, que estaba un poco perdida. Kit de neón, color de neón. Y se los vamos a poner, pues no lo sé, la verdad. Ultravioleta. ¿En serio? Ultravioleta. Ahí le queda.
Vamos a ver qué más tenemos. Matrículas, portamatrículas, Pitbull, que nos vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Sabéis que es mi favorita. Matrícula personalizada, pues la vamos a poner de Venice en negro, por ejemplo. Pintura, uf, ahí está el problema. Color principal. Metalizado. Blanco hielo. Blanco escarcha. Dios santo de mi vida. Dios santo de mi vida, me acabo de enamorar, os lo juro. Es que así, amor a primera vista, ¿sabéis? Así, tal cual. Es que, claro, el tema es, uf, así se va a quedar, os lo juro. Así se va a quedar. El tema es que con el blanco sí queda bien, pero no resalta tanto la línea esa roja que tiene como con el negro. O sea, mirar la diferencia, ¿vale? Mirar la diferencia. Es increíble, es increíble. Con el negro es el suyo, este es el suyo. Vamos a ver, color secundario. Metalizado, vamos a ver cuál es. Vale, interiores, faldones y demás. Pues la verdad es que estoy en la duda si ponerlo rojo o no. La verdad es que el rojo queda un poco cantoso, así que se lo voy a poner morado. Vamos a ver si lo hay morado. Busquemos, busquemos, busquemos. Tiene que aparecer por aquí. Rápido, rápido. Vale, aquí está. Se lo vamos a dejar morado. Porque sí, porque lo digo y punto. No, no es porque lo digo, porque me gusta. El morado chillón. Me gusta cómo le queda. Color de tapicería, pues se lo voy a dejar así, tal cual está. No, no lo voy a tocar. Emblema no se lo voy a poner tampoco. Vender nada. Alerón, veamos. Uno bajito, pues sí, le viene bastante bien. Se lo vamos a dejar. Transmisión a tope. Maletero, veamos. Por los altavoces extremos, se los vamos a dejar. Son preciosos las cosas como son. El turbo a tope, perfecto. Ruedas, tipo de rueda. Las que tiene ya me gustan. Las que tiene ya me gustan. Ahora, vamos a ver cuáles hay, porque nunca se sabe si nos va a poder sorprender algún otro. Veamos. Estas me gustan también, no están mal. Van mucho con el diseño tribal que lleva la pegatina. Me gusta bastante y no sé si ya dejarle esta. Le voy a dejar esta directamente porque le pega muy, muy bien. Color de las llantas, pues le podemos poner esta línea roja, perfecta, le queda divina. Diseño de neumático, pues la línea roja también. Es que vamos, no, lo hemos puesto a huevo. Neumáticos antibalas, un modo neumático, pues se los vamos a poner rojo o morado. Creo que se lo voy a poner morado. Vamos a poner morado. A ver, porque no tengo ninguna así, básicamente. Ventanillas no se las voy a poner porque si no le quita el color de la tapicería por dentro y la verdad es que le quita mucho el bonito. Así que yo creo que en principio lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Ahora vamos a ir a probarlo. A ver qué tal va. Vamos a salir de Venice. Dios mío de mi vida. Qué cosa bonita de coche. Qué preciosidad. Vamos a ir a probarlo un poco. Uf, vamos en dirección contraria, hacia el sol, por favor. Vamos en dirección contraria y vamos por una zona bonita. El coche ha quedado espectacular. Me encanta cómo ha quedado estas líneas, estos toques que tiene. Bueno, le he pegado un toquecito ahí. Hacemos como que no lo hemos visto. Nos vamos hacia este lado y el coche queda precioso. Así que, diablitos, ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, apoyarlo con un pequeño like que siempre ayuda muchísimo. Para poder seguir motivándonos a seguir vídeos, suscribiros. Si todavía no estáis suscritos, tenéis ahí el botoncito en rojo, ponerlo en gris, darle un clic enorme para que siga motivándome, como siempre digo, para seguir subiendo vídeos. Y nada, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos. Chao, chao. Unicorn, zombie, apocalypse.